Bueno, Senco, a eso de la 1:10 de la mañana, deriva al personal del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva a verificar un robo que está efectuándose en una botillería. Al llegar, los funcionarios policiales son recibidos de forma inmediata por el delincuente, que efectúa disparos hacia el personal. El personal tuvo que parapetarse y hacer uso legítimo y en defensa propia de sus armas de servicio, repeliendo el ataque inminente. Luego de ello, se logra la detención y reducción de este sujeto, puesto a disposición de los tribunales de justicia, siendo pasado al juzgado de garantía el día de hoy. El fiscal de turno instruye la concurrencia de la OCAR para efectuar las pericias de los armamentos y el armamento utilizado por el delincuente. Hago presente también que esta persona fue detenida por el robo de lugar no habitado, obviamente el ataque que realizó hacia los funcionarios policiales, el toque de queda, y además hace 2 días atrás esta persona había sido detenida por personal de la Primera Comisaría de Viña del Mar por el mismo hecho, un robo en lugar no habitado.